Así está el pabellón ahora mismo, pero parece que sí que va a estar para el viernes, miércoles o jueves se entrenará aquí el equipo. Estamos precisamente con Alejandro Martínez, nuevo entrenador del Chocolate Strapa Palencia. Antes de nada, Alejandro, nacido en Barcelona, pero criado en Canarias. ¿De dónde se nace, de dónde se pace, de dónde? Bueno, nací en Barcelona porque mi padre catalán y mi madre canaria y se casaron en Tenerife, pero se fueron a vivir a Barcelona y a los 7 años nos mudamos a Tenerife y llevo allí desde entonces, exactamente el 30 de diciembre del 73 a las 10 de la noche llegué a Tenerife, así que llevo ya bastantes años allí y bueno, sigo teniendo familia en Barcelona, pero realmente mi residencia es Tenerife. Para hablar de tu trayectoria hay que hablar ineludiblemente de Tenerife, de ese equipo bueno, en el que estuviste sentado en las categorías inferiores, LEP 2, LEP, después ACB, un equipo que ha llegado a ganar hace un par de años, tres, un campeonato europeo. ¿Qué es lo que tendría que hacer Palencia para parecerse a ese proyecto? Pues seguir en esta línea. Yo le veo muchas similitudes al equipo de La Laguna con este equipo. Una directiva, pues bueno, de pocas personas, pero que tienen claro lo que quieren hacer y luego, bueno, pues una ciudad muy volcada con el equipo. Yo creo que allí en Tenerife, La Laguna, bueno, pues empezamos, como tú dices, en Les Plata. Bueno, el Tenerife, el equipo sale de una. Bueno, hay una fusión del baloncesto unos años antes y el Canarias se tiene que refundar, digamos, ¿no? Y empieza en las categorías, pues bueno, en segunda división, primera autonómica, sube a EBA y yo empiezo en el equipo cuando está en plata. Entonces el equipo tiene un ascenso muy, muy grande, muy pocos años, comparte durante 5, 6, 7 temporadas, digamos, rivalidad con ese equipo que había resultado de esa fusión, ese equipo acaba desapareciendo. Y yo creo que la seriedad económica y la seriedad en todo lo que se hacía allí pues es la que nos hace mantenernos y poco a poco ir escalando puestos en las clasificaciones y en las ligas y llegar a la Liga CB. Bueno, en La Laguna teníamos una máxima de si había 10 para gastar, normalmente se gastaban 9 y a veces 8 porque nunca sabía si en enero o febrero podía haber algún tipo de lesión, algún tipo de problema o necesitar el equipo algún cambio. Y bueno, siempre se fue muy riguroso con los temas económicos y sobre todo lo que buscábamos siempre mucho era mucha estabilidad, no había muchos cambios en la plantilla, sino se buscaba jugadores para un año y luego al año siguiente se cambiaban a lo mejor tres, cuatro, se retocaba un poquito la plantilla y así llegamos a ACB. Creo que tres, cuatro jugadores y yo hicimos Le Plata, Le Boro y ACB. O sea, estuvimos juntos todos esos años. Y bueno, pues yo creo que no hay más secretos. Es la historia soñada de muchísimos entrenadores, coger a un equipo desde abajo y llevarlo para arriba. Sí, bueno, yo siempre había trabajado en categorías inferiores, incluso, bueno, un año sí entrené en Liga Femenina 1, al equipo de Tenerife también, pero, bueno, un día yo trabajaba en colegios y trabajaba también en un periódico, era redactor de deportes del Diario de Avisos de Tenerife, y un día me llamaron, oye, que ¿te parece llevar al equipo en Le Plata y tal? Bueno, venga, lo hicimos, seguimos compaginándolo con el periódico, porque, bueno, digamos que lo que nos pagaban en un lado y en otro pues se compensaba y quedaba un sueldo que estaba bien y hasta el año que subimos a ACB estuve compaginando, o sea, cuando era entrenador de Leboro seguía trabajando en el periódico y bueno, la verdad que sí, además en tu casa pues es un lujo hacerlo. ¿Te apetece otro proyecto a largo plazo? Sí, a mí siempre me gustan los proyectos con estabilidad, lo que pasa que bueno, estuve en México un año y bueno, allí la continuidad es más complicada y el año pasado llegué a Sevilla a falta de pocos partidos y empecé este año la temporada, pero bueno, una situación muy complicada a nivel deportivo y a todos los niveles porque el equipo descendió, luego se le ascendió a falta de muy poquito o casi casi ya empezada la pretemporada para muchos equipos y se hizo muy complicada la confección de la plantilla. Pero sí, me gustan los proyectos a largo plazo y bueno, vamos a ver. Por ahora estamos aquí estos partidos que quedan y ya veremos el futuro. Se dijo dos o tres veces antes de que se anunciase tu llegada que no había dinero para un entrenador. No creo que seas un entrenador barato, Alejandro, porque eres un entrenador con mucha experiencia en ACB. Cuéntanos cómo han ido las negociaciones. Bueno, yo quería entrenar y no miré para nada el tema económico porque, bueno, no creo que fuera lo importante ahora. Yo lo que quería era entrenar y era un buen proyecto, una buena ciudad, un buen equipo, una directiva que conozco de habernos enfrentado contra ellos mucho y sé que ellos tienen mucha relación con la directiva del Canarias y siempre me habían hablado muy bien de Gonzalo, de Fernando y de Raúl y bueno, primó más el tema de venir a un buen equipo y de venir a un equipo que lleva muchos años haciendo las cosas bien, primó muy por encima del tema económico.
Igual, bueno, has dicho que no habéis hablado demasiado sobre ello, sobre la continuidad de cara a la próxima temporada, pero yo imagino que es algo que haya estado también presente en las negociaciones, ¿o no? Sí, pero no es importante. No, lo importante es tratar de hacer las cosas bien en estos partidos que quedan y tratar de meter al equipo en playoff. Y bueno, creo que si entramos en playoff no seremos un rival de buen gusto para nadie. Vale, vamos a ver un poco el pabellón, a ver cómo están las obras y seguimos hablando. Comienza esta temporada para ti, Alejandro, continuabas en Sevilla, se empieza mal con 6 derrotas consecutivas, abandonas el equipo ahora mismo que sigue colista. No sé si son sensaciones encontradas para un entrenador. Bueno, me abandonan ellos, son ellos los que me echan porque creen que, bueno, que hay que hacer un cambio. Yo creo que el equipo estaba empezando a jugar bien, muchos jugadores llegaron, incluso muchos, 2 jugadores llegaron la semana que empezaba la liga, con lo cual, bueno, pues había una falta de acoplamiento, de entendimiento entre los jugadores importante y bueno, estábamos trabajando en eso. Ya mi primer año en ACB ya perdí los 6 primeros partidos y al final me quedé a un averaje de entrar en playoff y bueno, yo creo que no hubo confianza y bueno, lo mejor era que ellos tomaran la decisión que tomaron y bueno, ahora siguen donde están, bueno, con muchos problemas, pero bueno, muchos problemas que también tienen otros equipos en la parte baja, porque al final creo que hay una fractura importante en ACB entre los equipos que optan a playoffs, que optan, bueno, pues hasta el puesto 12 y del puesto 12 para abajo hay un pequeño escalón económico, básicamente, que al final es lo que decide todo. Eres uno de esos locos del baloncesto en el mejor sentido que no puedes estar quieto, ¿no? Imagino. Y hace nada has estado en Estados Unidos también, pasando unas cuantas semanas. Cuéntanos qué has hecho por ahí. Sí, cuando dejé el equipo me fui primero a Vitoria a ver entrenar, soy mi amigo Pedro Martínez y me fui a verlos entrenar 10 o 12 días, coincidiendo con 2 partidos de Liga y uno de Euroliga. Y luego, después de Navidades, que las quería pasar en casa, porque el año pasado no las pasé en casa y, bueno, y mi madre, mis tías, pues querían verme por allí. Me fui a Estados Unidos, estuve allí 3 semanas y media y bueno, me fui a varias universidades, a varios equipos de NBA, a varios junior college, a varios high school, a ver un poquito de baloncesto, aprovechando que ahí, bueno, por el hecho de haber sido seleccionador nacional en europeos y en mundiales, pues te abre la posibilidad de conocer muchísima gente. Casi todos los entrenadores americanos, universidades, vienen a esos mundiales, a esos europeos, a tratar de captar jugadores y jugadoras para llevarse a Estados Unidos. Y bueno, pues estuve en Oregón, que ahí está Xavi López, un chico que jugó en Coruña, en Bilbao, un chico español de Badalona. Y luego hay 2 chicas españolas, Maite Cazorla y Aina Ayuso, que bueno, al padre de Aina lo entrené hace muchísimos años en Tenerife, y Maite es la hermana de los Cazorla, que son gente muy conocida en el baloncesto, tanto a nivel jugadores como Juan Pedro, que es director de cantera de Baskonia. De ahí me fui a Salt Lake City a ver a Ricky Rubio y a Spencer Nelson, un exjugador de Gran Canaria que es asistente en Utah State. De ahí me fui a Denver, que está Juancho Hernán Gómez y Jordi Fernández, que es el ayudante de Scariolo en la selección nacional. Ahora no, en las ventanas no, pero durante las épocas de verano sí. Y luego estuve en Oakland, en Stanford, que tengo a Adam Cohen, el entrenador ayudante, es bastante mi amigo nuestro. Y luego en St. Mary's, que es una universidad que hay varios jugadores europeos y algunos de ellos que he podido entrenar. Entonces, bueno, pues fui tirando un poquito de conocidos, de gente que me había dicho, oye, visítanos. Bueno, pues vale, me hice un tour, estuvo bien y vi bastantes cosas, bueno, para apuntarlas. Y bueno, algunas, digamos que son factibles, otras, ellos tienen muchas mejores instalaciones que nosotros y son prácticamente imposibles de traer a España, pero bueno, algunas cosillas sí son interesantes. ¿Puedes pasar un día de tu vida sin pensar en baloncesto, Sí. sin ver algo de baloncesto? Sí, 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 sí. Sí, se puede desconectar. Si hay un buen jamón y una botella de vino, sí. Te quiero preguntar también, ya por tu llegada, cuando se llega a mitad de temporada, imagino, no sé qué es lo más importante, qué es lo que tiene que hacer un entrenador, cuáles son tus metas a corto o medio plazo. Pues conocer lo más rápido posible dónde estoy, el equipo, la directiva, la gente con la que trabajo. Y luego, sobre todo, cuando hay un cambio de entrenadores, que han habido problemas y casi siempre son problemas de resultados, muchas veces de comunicación, muchas veces de feeling entre el propio entrenador y los jugadores. Y bueno, y la cosa se va poniendo mal, se va enquistando. Y bueno, yo creo que lo principal es tratar de que los jugadores limpien las cabezas, que bueno, yo creo que la plantilla que tiene Chocolates Trapero Valencia, una plantilla para estar mucho más arriba de la clasificación y por lo que sea, no le está, y eso pues está, digamos, o ha, digamos, ocupado demasiado espacio en el disco duro de los jugadores, ¿no? Entonces hay que tratar de limpiar, de resetear completamente y de empezar a jugar a baloncesto y a tratar de disfrutar. Cuando los jugadores pueden tener una parte importante de que se haya cambiado de entrenador,
¿Cuesta más llegar? ¿Cuesta más asumir el liderato o todo lo contrario? ¿Resulta más fácil al haber habido un cambio ya? No, no creo que los jugadores hayan tenido nada que ver en el cambio de los jugadores. No les habrán salido las cosas bien, al entrenador tampoco le han salido las cosas bien, pero no, no creo que haya nada más que eso. Yo no creo en esas historias que se cuentan de camas y de que ahora está muy de moda con el tema de Sito Alonso y tal, sino, bueno, hay cosas que salen bien, años que te salen bien las cosas, años que no te salen bien las cosas y se acabó. Ahora, bueno, pues hay que tratar de hacer un poquito el equipo a tu estilo, a tu manera de jugar y no es fácil, no es fácil porque tienes pocos entrenos, tienes partidos, tienes desplazamientos y hay que ir poquito a poquito metiendo cosas. No, este fin de semana jugamos con todos y cada uno de los sistemas ofensivos y defensivos de Joaquín Prado y ganamos el partido, con lo cual, bueno, pues ahí está su trabajo y que estaba muy bien. Lo que pasa es que, bueno, si los resultados no te acompañan, siempre es más fácil cargarse a uno que no a 12, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco tratando de modificar cosas. ¿Cuánto tienes pensado modificar? Bueno, lo que vaya haciendo falta. No hay matemáticas, no hay un libro, no hay una fórmula maestra, no tengo una varita mágica para nada. Aquí da igual que venga Alejandro Martínez, que venga Phil Jackson, Brad Steven, Aito García Reneses. Aquí es un trabajo de todos, de vosotros, de la directiva, de los jugadores y de los aficionados. Si las cuatro partes no sumamos, esto no va a salir bien. Te pregunto por la marcha de Lamón, que ya sucedió antes de que tú firmaras, pero no sé si se te consultó o cómo lo ves tú, o si crees que es una pérdida para el equipo, si te hubiese gustado contar con él. No, no está Lamón y está Dave Boothman. O sea, me parece bien el cambio. ¿Crees que pueden llegar más jugadores? Ya veremos, vamos a ver esta semana a ver qué pasa y si creemos que de aquí al día 28 podemos incorporar o necesitamos incorporar y podemos por temas económicos incorporar a alguien, lo haremos. De momento parece que uno de los cambios, ¿has apostado por Kike Garrido en los minutos importantes en el 1? No, esto ha sido un partido. Igual en el próximo juega de 1 Andrés Miso, juega de 1 Grimau. Yo creo que cada partido es una historia diferente y cada partido tiene su planteamiento diferente. No, digamos que aquí no hay Messi que juegan todos los partidos 90 minutos. Aquí hay que adaptarse y a lo mejor acaba la temporada, pues siempre acabo con el mismo quinteto, pero a lo mejor no. Respecto al que sí que jugó menos, pero que fue porque tenía unas molestias y se optó por prevenir, fue Urco, ¿verdad? Sí. ¿Crees que llegará para el viernes? ¿Cómo está? Ya veremos. Está tratándose con el fisio y veremos cómo va evolucionando durante la semana y ojalá esté, pero si no está, hay otros compañeros que lo van a sustituir perfectamente. ¿Con ganas del nuevo pabellón? Bueno, sí, no lo conozco el antiguo y en el antiguo era un placer jugar porque era muy divertido siempre jugar aquí en Palencia porque la gente estaba muy metida y bueno, pues vamos a ver si ojalá esté porque creo que es una instalación muy buena por todo lo que me han comentado. Pero bueno, si no es aquí, jugaremos en Villamuriel y sin problema. Para ir terminando la entrevista, te quiero preguntar por lo que ha ocurrido ayer mismo, ayer en Palma, ¿cómo has visto a los chicos? ¿Qué sensaciones te llevas del primer partido? Bueno, que no jugamos bien, pero ganamos y eso es importante, que tenemos que pasarnos más el balón y que tenemos que tener más compromiso en el rebote defensivo. Yo creo que esas cosas hay que solucionarlas ya, pero de resto bien, una actitud fantástica, un trabajo en el banquillo muy bueno de la gente que no estaba jugando en ese momento, animando a los compañeros, ayudando, y creo que bueno, es una buena línea y bueno, aunque no hayamos jugado bien, es muy importante ganar. ¿Has comprometido a los jugadores? Sí, desde el primer día que llegué. La última es precisamente sobre el próximo partido, Huesca, porque se va a jugar aquí. ¿Cómo les ves a Huesca? Bueno, yo los veo a todos muy buenos. Yo creo que todos los equipos en las últimas jornadas, 10, 12 jornadas, todos los equipos cambian. Porque, bueno, unos porque quieren salvarse de estar abajo, otros porque quieren entrar en playoff, otros porque ya están en playoff pero quieren estar más arriba. Yo creo que todo se complica en las últimas jornadas y tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Bueno, de momento sí que se ven los chicos con confianza. El porcentaje de 3 puede ser algo representativo del cambio de chip. Bueno. Yo me preocupa más el tema de las asistencias, los rebotes, que el tiro de 3. Los tiros de 3 un día entran, otro día no entran y si eres sólido en el rebote y te pasas bien el balón, tienes más posibilidades de hacer las cosas mejor.